Buenas noches, aquí comienza una semana más en esta su casa, su programa Volcamotor. Hoy vamos a dedicar casi todo el programa a esa 35 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo SICAR, donde inclusive de tantas imágenes que tenemos, habrá unas pocas que subirlas a YouTube y a Facebook, porque no podemos meterlas todas en nuestro programa. También pues había lo que era esa subida a montaña alta en Gran Canaria, y vamos a poner un poco de imágenes también de lo que sucedía en montaña alta. Y vamos a empezar con la 35 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo SICAR, prueba valedera para el Campeonato de Canarias, organizada por la escudería de Adautes, que de principio pues ya tenía bastantes problemas con los inscritos, ya que muchos pilotos no estaban conformes con el número de salida que le habían dado. Pero bueno, hay que prevaler de que el organizador es quien tiene el mando de poner a cada uno donde crea que debe ponerlo. Vamos a lo que sucedía con esas verificaciones y la ceremonia de salida para meternos ya de lleno en esa 35 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo SICAR. García Samuel Martín con el Porsche 997 GT3, un hombre que ha ganado la prueba varias temporadas, donde este año pues tenía bastantes rivales, como era en este caso el vehículo 2 de Enrique Cruz y Eray Mujica con el Porsche 997 GT3, aunque en un principio tenían una bonita lucha entre los dos. Había tramos en que uno le ganaba al otro, pero el rally era largo y quedaba por decidir. Vehículo, aquí estamos viendo al vehículo 4, Pedro Afonso, Javier Afonso con el Ford Fiesta R5. La verdad que espectacular, igual que Felipe Brito, Pedro Rodríguez con su Subaru Impreza World Rally Car, donde hay que decir que había una inscripción de lujo en esta 35 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo SICAR. 83 eran los vehículos que estaban inscritos, aparte de Regularidad Sport. Aquí, muy bien, Pedro Afonso, Javi Afonso, donde también pues estaba la incógnita, si brida sí, brida no, si los coches con bridas iban a ser inferiores
a los R5. El rally fue largo y se demostró en muchos momentos en que no, en que va a seguir las cosas de principio igual. Y aquí vemos también pues a Manuel Mesa y José Carlos Denny con el Suzuki Swift N5. Como siempre, buena carrera. Ángel Bello, Tagotel Vargas con el Skoda Fabia también, pues estuvo ahí hasta que un percance lo dejaban fuera de carretera. Y bueno, muchos tramos que se neutralizaron, unos por accidentes, otros porque alguna persona dejó un coche dentro del tramo y no lo podían quitar y tuvieron que neutralizarlo. Y también había sitios donde los Badén pues hicieron el agosto más de uno. Pero bueno, vamos a meternos por fin con lo que sucedía en esta Rally del Pecame Norte, donde Lauren García y Samuel Martín estuvieron ganando algún que otro tramo. Al final, con el Porsche 997 GT3, terminaban segundo con un tiempo total de 48.195. Enrique Cruz y Jeremy Mujica con el otro Porsche 997 GT3 también estaba ganando los otros tramos que no se lo llevaba Laure. Al final terminaban primero con un tiempo de 47.57.0. Pedro Afonso y Javier Afonso con el Ford Fiesta R5 también pues estaban haciendo su particular carrera, yendo muy bien y viendo lo venían los dos Porsche. Terminaba tercero con un tiempo de 49.39. Felipe Brito, Pedro Rodríguez con su bar impresa volcalical, pues al final, pues una avería en el turbo, en el TC8, lo apeaban de carrera cuando prácticamente estaban tercero o cuarto, luchando, como no, con Manolo Mesa, José Carlos Denny con el Suzuki Swift N5, que terminaron cuarto con un tiempo de 49.41.8, haciendo una carrera de menos a más. La primera vez que este vehículo está corriendo en Tenerife en el rally. Vehículo 6 de Ángel Bello, Tagotel Vargas con el Skoda Fabia, hasta una pena, una salida de carretera en el TC5 la hacían retirarse. Vehículo 7, José Díaz, Adolfo Hernández con el Mitsubishi Evo 9, terminaban en séptimo con un tiempo de 51.48.4. También los Evos, que tenían una particular lucha. Aquí vemos el vehículo 8 de Ulises Lorenzo con el Evo 7, también pues una avería mecánica lo dejaba en el TC7 que se retiraba. Aquí vemos Juan Luis Cruz y Nasser Cunein con el Porsche 911, también por avería mecánica en el TC7 se tenían que retirar. Fueron muchos los vehículos que tuvieron que abandonar por la avería. Víctor Abreu, Luis Rodríguez con el Renault Clio R3, terminaba quinto con un tiempo de 50.46.8. Aquí pues intentando meterse lo más alto posible este R3, este Clio de Víctor Abreu. Mala suerte para Neftalí Martín y Estefanía Rodríguez con el Lotus Exige cuando una rotura de motor pues en el TC4 lo hacían retirarse de dicha prueba. Mucho eran también los trofeos que se estaban disipando en este rally, y en este caso pues Moisés Rodríguez y Noelia Olivares con el Mitsubishi Evo 8 terminaban 13 de la general con un tiempo 53.53.9 y tercero de la Copa Pirelli. Aquí lo estamos viendo precisamente a Moisés y a Noelia. Vehículo 15 de Jorge Dolta, Gustavo González con el Ciclón Saxo, terminaba décimo de la general con un tiempo de 52.48.2. Muchas eran las pruebas, inclusive era la primera prueba de esa Copa Adam Dizamac. Vehículo 16 de Jorge Rodríguez, Javier Pérez con el Mitsubishi Evo 8, terminaron en el puesto 12º con un tiempo de 53.22.0. Un día con bastante público, bien colocado, donde hubo bastantes accidentes que nunca queremos ver en los rallies. Vehículo 17, Alexis Martín Rubén Martín con Citroën C2 R2. Carrerón terminaba sexto con un tiempo de 51.36.6. Y lo estamos viendo a Alexis Martín y a Rubén Martín con el pequeño C2 R2. Vehículo 18, Sergio Fuentes, José Abraham Báez, con el Peugeot 208, terminaban 11º de la general con un tiempo de 53.033 y segundo de la Copa Pirelli. Buena carrera de estos pequeños vehículos
igual que Fernando Cruz y Cristian Hernández, con el Ford Fiesta Carrerón una vez más. Terminaba noveno con un tiempo de 52-37-0 y primero de la Copa Pirelli. Bastante contento el equipo de Fernando Cruz con los resultados y donde está demostrando que el coche le tiene tomada la medida y que va muy bien con él. Vehículo 20 de Armando Díaz, José Medinas con el BMW M3. Terminó en el puesto 23 con un tiempo 55-22-6 y cuarto de la Copa Pirelli. Aquí vemos el vehículo 22 de Aníbal Doltra, María José León con el Peugeot 208 VTI, puesto 28 con un tiempo de 55-47-5. Aquí estamos viendo a este vehículo, también el vehículo 24 de Adrián Chávez, Aaron Su Quintero con el Peugeot 205, se tenía que retirar por avería mecánica en el TC5. Y empezamos con la Copa, en este caso Carlos García y Jordi Díaz con el Opel Adda S N3, los campeones de la temporada pasada, terminaron el puesto 20 con un tiempo de 54-54-9, segundo de la Copa Disa. 27 pues para Marcos Martín Armando Rivero, terminaba en el puesto 27 con un tiempo 55-37-9 y quinto de esa Copa Andisa Max, Andisa Max. 28 para Gilberto Rodríguez, Jesús Rodríguez, puesto 32 con un tiempo 56-05-7, sexto de la Copa. 29 Isidro Delgado, César Paso, puesto 19 con un tiempo 54-48-6. Y primero de la Copa, Adam Dizamás. El 30 para Suso Lema, Josep Barrera, puesto 22 con un tiempo 55-19-2. Y tercero de la Copa. Aquí estamos viendo también estos vehículos. Vehículo 31, Eric Arcate, Coris Hernández, puesto 26 con un tiempo 55-36-5 y cuarto de la Copa. 32 para Fran Suárez, Alejandro Rodríguez. Terminaba en el puesto 34 con un tiempo 56-42-0 y séptimo de la Copa. 33 para Javier Robledano y Raquel Monsac, puesto 46 con un tiempo 59-01 y décimo de la Copa. 34 Heriberto Ramos, Elizabeth de la Iglesia, terminaba octavo. 35 José Luis Sosa, Jonay Bordón, terminaba en el puesto 11º de la Copa. Y Alejandro Ucha, Marco González, terminan en el puesto 9º de la Copa. Hemos visto solo una primera parte de lo que sucedía y hemos llegado hasta la Copa Adam. Quedan muchos vehículos por poner en imágenes, así que vámonos consejos publicitarios. A cat without the claws. You may think I'm super sweet, but like a lion I'm gonna roar. Solo este mes llévate un Renault Clio super equipado por 9.200 euros. Rojillo, rojillo, rojillo. Vamos chicos, vamos. ¿Tú también? Hombre, claro, yo soy socio, este equipo es mío también. Buah, contigo ganamos seguro. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, señores, vamos, va, 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 va. Tú también formas parte de este equipo. Entre todos, hagámoslo grande. ¡Hazte socio! Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite explorar. Cambiar. A veces puedo ser buena, otras no tanto. Solo hay una manera de hacer historia. Cambiarla. Nuevo Hyundai Tucson, ya en Canarias, por 16.900 euros.
Cuando tienes las tecnologías adecuadas, siempre encuentras un camino. Nissan Micra conduce la tecnología inteligente. Y nos vamos a una segunda parte de lo que sucedía en Tenerife. Y nos vamos con el vehículo 37 de Faustino Negrín y Miguel Hernández con ese BMW M3. Y nos entramos en la segunda parte y vemos al vehículo 37 Faustino Negrín, Miguel Hernández con el BMW M3. Terminado en el puesto 31 con un tiempo de 55-56, ¿no? Vehículos 39 Feli David Alonso Juan Ramón Chávez con Ciclón Sasso terminaba octavo con un tiempo de 52.37 y primero de la Copa PSA. Vehículo 40 de Joná González Anacataisa Méndez se tenía que retirar por avería mecánica. El 41 de Alessidor Tarto Rodríguez con el Ciclón C2 R2 terminaron el puesto 38 con un tiempo de 57.13.6. Bastante eran los inscritos, 83. Fernando Díaz Iván Pérez con el BMW 325, pues uno de los equipos que se pudieron reenganchar a Super Rally. Vehículo 44, José González Adelaida Jorge, Peugeot 206, terminó en el puesto 29 con un tiempo de 55-51. Vehículo 45, Oliver Negrí, Esteban Hernández con el Renault Clio Sport, terminó en el puesto 21 con un tiempo de 55-19 y segundo de la Challenger Rally Car. Vehículo 47 de Cristian Gutiérrez, Fernando Rodríguez, Fernando Civita y R, terminando en el puesto 16 de la General y primero de la Challenger Rally Car. Vehículo 48, Mana Sellanes, Sayonsu y Valiente con Honda Civic, puesto 17 con un tiempo 54.39.0. Muchos frentes que había abierto vehículos. Vehículo 49. De Jonathan Felipe Lidia Quintana con el Ciclón Sasso, puesto 14 con un tiempo de 54.17.2. Frío, agua, neblina, se dio de todo. Vehículo 50 de José Miguel Luis Omar Acosta con el Opel Corsa, terminaba 15 de la General y primero de Vaya Coche 1600 Grupo 1 de esa copa que está este año en Tenerife. Vehículo 51 de Yeray Vargas, Adrián Vargas, Ciclón Sasso, se tenía que retirar por avería mecánica en el TC7. 52 para Yamán Lorenzo Cataiza González, que golpeó 106 Rally, terminaron el puesto 18 de la General y segundo de Vaya Coche, 1600 Grupo 1. 53 José Manuel Afonso, José Afonso, Ciclón Sasso, terminaba octavo de dicha copa y 52 de la General. Vehículo 55 de Juan Masanto, Beatriz Rodríguez, pues se tuvieron que retirar por un conato de incendio en el TC5. 56 para Moisés Hernández, Michael Martín, terminado en el puesto 43 y séptimo de Vaya Coche, Grupo 1. 57 José Santana, Francisco Romero con Honda Civic, terminaba cuarto de dicho trofeo y 25 la General. 58 de Pablo Dolta, Sebensui Mesa, terminado en tercero de Vaya Coche, Grupo 1 y 24 de la General. 59 Roberto Díaz, Bruno Torres, terminaba noveno de la Copa y 53 de la General. 60 Jair Cunein y José Rear, terminaban quinto y 30 de la General. Ya digo, son bastante las copas que se daban citas. Abel Armesa, Francisco Perestelo con la Escoda Fabia, terminado 48
con un tiempo se continúa 32-2. Adolfo Pérez, José Méndez en el puesto 42, también con 58-42-1. Diego Delgado, Samuel Fernández, con el pillo 106, terminaron en el puesto 51 con un tiempo de 1:00:38.5. Vehículo 69, José González, Jacqueline Quintero con el Nissan Micra, terminaron en el puesto 36 y tercero de Vallacoches Grupo 2. Ahí vemos cómo llegaban aquí, pues el coche prácticamente lo levantaba de atrás. 74, Iván Antonio Alonso e Irene Fernández con el Toyota Corolla terminaban quinto de Vallacoches Grupo 2 y 40 la general. Aquí vemos al 70 de Simón García, Cristina García, terminaron el puesto 37 y cuarto. Vehículo 80 de Demetrio Suárez, Diego González. Con el FIA a punto, terminaba primero la Challenge Michelin, 54 de la general. El 81 de Indalecio Abreu, Antonio Gutiérrez, por avería se tenía que retirar en el TC6. 82 para Jonay, Sacramento, Vinicio Sacramento, Toyota Starle puesto 47 de la general. Y Juan Hernández Ruz Carballo con el Kia Picanto, 55 de la general. Y esta semana también vamos a seguir a ver si podemos coger firmas para a ver si el circuito de automovilístico Lanzarote ya por fin podemos meterlo en el plan, en el PIO, para poder estar con nuestro recinto donde nosotros poder probar los coches y tener nuestras pruebas. Así que hay que apoyar las firmas y vamos a este circuito automovilístico de Lanzarote. El presidente del Cabildo de Lanzarote apuesta por la creación de un circuito automovilístico de asfalto y tierra para dar servicio a una modalidad deportiva que junto a la gimnasia rítmica lideran en expectación, participación y aficionados. Las solicitudes de licencias de pilotos y copilotos han aumentado en los últimos años, reflejo de una disciplina en auge a la que debemos dar respuesta. Con la creación de un recinto automovilístico aumentamos la seguridad, no solo de los pilotos, sino de la ciudadanía en general. Bueno, hay muchos aquí, pero me consta que son miles y miles. Ustedes saben que en esta isla no se puede hacer un circuito de rally, están demandados porque el plan insular lo prohíbe y en estos meses que quedan puede ser un momento crucial para que se incorpore o no esa posibilidad en el plan insular. No las tengo todas conmigo porque no todas las fuerzas políticas que estamos en el Cabildo de Lanzarote compartimos esa demanda. Algunos sí, estén atentos, es lo único que les pido porque, como les digo, es un momento crucial para que esta isla permita o no en su plan insular que aquí pueda haber un circuito de rally y yo desde luego que sí que apuesto por él. Además que la isla ostente la posibilidad de albergar un circuito conlleva a que podamos ser sede de distintos eventos, espectáculos y competiciones que contribuyan a seguir posicionando Lanzarote como destino deportivo. Equivocadamente, bajo el desconocimiento y la incertidumbre, algunos sectores de la población entienden que la práctica de esta modalidad está asociada necesariamente a connotaciones negativas, ruido, polvo y peligrosidad, en perjuicio de nuestro desarrollo sostenible. Pero es precisamente la conciencia por el valor del paisaje y territorio de Lanzarote lo que justifica la creación de un recinto en estas características, que no conlleva perjuicios medioambientales, siempre y cuando se respeten las directrices en materia de sostenibilidad y medio ambiente que recoge la normativa insular. De hecho, invitamos al diálogo, unidad y consenso de todas las fuerzas políticas para establecer las bases jurídicas dentro del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, PIOL, que permitan atender las demandas de este deporte tan abandonado por las instituciones. Tenemos que trabajar en consenso para que se destine suelo para su construcción. Suelo residual, no protegido, sin valores medioambientales ni patrimoniales. El presidente del Cabildo adquiere el compromiso de liderar las actuaciones para acabar con el agravio que ha sufrido esta modalidad deportiva, que desde hace décadas se ha convertido en uno de los deportes líder en la isla en número de aficionados.
Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias.